Estamos de fiesta, sí, señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas a esta fiesta. Tenemos motivos para celebrar, ¿eh? Lo han visto en el vídeo. Cumplimos 50 años, aunque no lo crean, además de ella, alguien más nació en 1972. Fue la Universidad de Córdoba. Hoy, precisamente hoy, 30 de septiembre, hace 50 años que nació esta universidad. Así que, si ya teníamos motivos para celebrar, como cada año, la Noche Europea de los Investigadores y las Investigadoras, pues este año, además, por todo lo alto. Estamos de fiesta. ¿Y yo qué quieren que les diga? Yo sé que esto es un acto de ciencia, que no hay lugar para la superstición, ni muchísimo menos. Pero no voy a ser yo la que empiece un acto, celebre un cumpleaños, sin hacerlo como Dios manda. ¿Cómo se celebran los cumpleaños? A ver. ¿Cómo? Con regalos, con tarta, con tarta. Bueno, pues, a ver, digo yo que hay que soplar velas, ¿no? El presupuesto del 50 aniversario ha quedado para bizcochos de Mercadona y unas de estas del chino, ¿vale? Se me ocurrió que teníamos que buscar a alguien que soplara las velas, ¿vale? Entonces he pensado, bueno, ¿a quién? ¿Alguien que estuviera aquí en el 72? Yo no puedo soplarla, yo era proyecto, ¿eh? Todavía, estaba a punto, pero todavía no estaba. Entonces me buscaba este chavalín, que era un chavalín de pueblo, y mira, que estaba allí las cuentas, en la tienda de sus padres, en el comercio de su madre, y allí echando cuentas se enamoró de las matemáticas, porque es posible enamorarse de las matemáticas. Este chavalín lo hizo. Se llama Manolo. Manolo Torralbo era rector de la Universidad de Córdoba. Y a mí se me ha ocurrido que sea él quien sople las velas por todos los que hemos formado parte, formamos parte y formaréis parte de la Universidad de Córdoba. Eso espero, ¿eh? Venga, Manolo, tienes que soplar. Si no, se me... el guión... ¡Feliz! Podemos cantar, ¿eh? ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Y ahora sí, hombre, hubiera estado bien una tarta gigante que hubiéramos soplado todos, pero ahora sí es posible. No ha estado mal. Alguien había dicho antes, ¿cómo se celebra un cumpleaños? Con regalos, ¿no? Muy bien. Pues yo sé que aquí hay regalos en esta sala, ¿eh? Hay por lo menos tres regalazos. Los que nos han traído los equipos finalistas del Reto del Saber. Es la primera vez que celebramos este certamen, ¿vale? Es un reto que hemos puesto a los centros educativos de la provincia de Córdoba. Han participado 9 centros educativos, colegios, institutos de diferentes pueblos de Córdoba capital, de Lucena, de Montilla, de La Carlota, de Baena. Y 3 han llegado hasta final. O sea, que pase lo que pase aquí hoy, los 3 grupos que estáis, los 3 equipos, ya habéis ganado. ¿Vale? Ya sois ganadores, sí o sí, porque habéis llegado. Y la presentación de vuestros trabajos científicos es el regalo que sé que le habéis traído a la Universidad de Córdoba. ¿Vale? Yo vamos a hacer una cosa. Voy a ir llamando centro por centro, subís y tenéis 5 minutos para presentar vuestro proyecto. ¿Vale? Porque la ciencia hay que saber hacerla, pero sobre todo hay que saber contarla, ¿eh? Y contarla con ritmo. Porque hoy tenemos prisa. Tenemos prisa. Yo normalmente este acto lo presento en tacones, pero hoy me he traído zapatillas de deporte, ¿vale? Para no tardar mucho.
Empezamos con el Centro de Educación Infantil y Primaria Barahona de Soto. Así que voy a llamar al escenario a Lucas. Subir. Hola. Venido aquí delante. No, hombre, sin miedo. Sin miedo a pesar de lo que hay por allí al fondo que he visto yo que me ha asustado un poco. Venga, podéis con uno tenéis. Venga, todo vuestro. Adelante. Buenas tardes. Primero de todo nos vamos a presentar. Yo soy Luca. Yo Leo. Yo Alberto. Y yo Cristian. Somos de quinto de primaria, del colegio Barahona de Soto, de Lucena. Nuestro reto del saber consistía en desarrollar test diagnósticos de infección de orina en vacas. Creemos que es fundamental diferenciar los componentes de la orina de la vaca para evitar la elevada mortalidad y la futura infección en el ganado vacuno. Objetivo y metodología de nuestro reto. Elegir vacas de distintas razas, origen y distinta alimentación para analizar su orina y su ADN. Consultar la mortalidad de dicho animal según la estación del año y comparar estadísticas anteriores. Detectar muertes naturales y muertes por infección. Analizaremos posibles casos de leche infectada y buscaremos detectar infecciones en aparato urinario y riñones a través de herramientas no invasivas como la sonda estéril y la misión espontánea. Para esto usaremos las técnicas de cromatografía, que sería tomar muestras de orina y usando bandas reactivas se nos mostraría la infección si la hubiera, como lo está haciendo mi compañero. La electroforesis, que sería tomar muestras y llevarla al laboratorio para su estudio. Nos trasladaremos a la ciudad de granjas seleccionadas con anterioridad, ya sean granjas de producción masiva o pastoreo al aire libre. Utilizaremos sonda estéril si disponemos de veterinario o intentaremos recoger la orina de forma espontánea. Las muestras tomadas en el mismo momento las analizaremos mediante cromatografía y el resto de muestras serán enviadas al laboratorio. Nuestro objetivo es abaratar costes y ahorrar tiempo. Recursos que utilizaremos para nuestro proyecto económico. Usaremos financiación pública y privada. Personal. Contaremos con un equipo de proyecto principal, becarios, investigadores de tesis doctorales, veterinarios y ganaderas. Material y equipo, instrumental veterinario, bandas reactivas, granja y vaca y departamento de facultad de veterinaria. Resultados que esperamos obtener en nuestro estudio, ayuda a disminuir la mortalidad en las vacas, prevenir futuras enfermedades infecciosas que se puedan transmitir a los humanos, evitar pérdidas económicas para el sector vacuno, tener un plan de prevención que se revisará de forma periódica junto a un programa sanitario específico. Por último, nos gustaría agradecer a la Universidad de Córdoba por darnos la oportunidad de participar en este proyecto tan interesante. También a nuestra profesora María José Chacón por su implicación, a los profesores y amigos que nos acompañan y, como no, a nuestra familia. Por cierto, las tablas nos vendrían genial. ¿Qué he dicho? ¡Bravo! ¡Bravo! Ahí están esas tablets, ¿eh? A ver quién se las lleva. Ha sido maravilloso. Muchísimas gracias, Lucas, Leo, Alberto y Cristian, David. Gracias. Qué maravilloso, tío. Lo de contar con financiación pública a mí ha sido lo que más me ha gustado, ¿eh? Y lo de becario, tener becario en el equipo. Eso es importante. Alguien tiene que hacer el trabajo. Muy bien, es el turno del colegio Alzair, Raúl Pérez, Miquel Fernández, Álvaro Ruiz y Eduardo Martínez, cuando queráis. Mirad, ¿queréis dos micros vosotros? ¿Qué? Sí, ese está encendido.
Y este también, este debería también. Este a lo mejor falla algo, ¿eh? Venga, lo pasáis, sí, porque este no está funcionando. Ahora ha funcionado. Cuando queráis. El otro día iba de ruta por el pantano de La Breña y me sorprendió el poder ver la presa antigua construida en 1935 debido a la sequía. Esta presa no se había observado desde 1996 y esto es un problema cada vez mayor en nuestro país y en gran parte del mundo. Mi nombre es Eduardo y junto con mis compañeros Álvaro, Raúl y Miquel venimos a presentar una solución contra este problema que es cada vez mayor en el mundo entero. Nuestra idea, a la que hemos denominado WaterSafe, tiene como principal objetivo el ahorro de todo ese agua que desperdiciamos mientras esperamos a que salga caliente. Esta idea, este objetivo está principalmente orientado hacia esos momentos en la ducha en los que esperamos a que el agua salga caliente. Bien, nuestro sistema estaría compuesto principalmente por un depósito implementado en una caldera, el cual almacenaría el agua, y una serie de sensores, junto con una serie de compuertas que nos permitirían escoger el momento en el que el agua sale a través del grifo. En el caso de que el agua no haya alcanzado la temperatura que deseamos, esta volvería por una serie de tuberías hacia el depósito, donde volvería a realizar el ciclo hasta alcanzar la temperatura que andamos buscando. Para llevar a cabo este proyecto debería de ser implementado en todas las nuevas edificaciones urbanas, ya que requiere de un sistema de tuberías que es totalmente diferente al convencional. Aparte de la caldera, tiene un sistema de tuberías circular y en cada salida de agua una compuerta con su respectivo sensor, que permitirá dirigir el agua entre la ducha o el grifo o volver a redirigirla hacia el depósito. Una vez que ese agua esté almacenada en el depósito, la siguiente vez que se accione el grifo del agua caliente, este agua sea recalentada y enviada hacia dicha salida de agua. Y así conseguiríamos que ese agua sea utilizada de nuevo en vez de ser desperdiciada. Por último, este depósito incluiría un filtro para que pueda eliminar todas las impurezas del agua recogida durante el tránsito por las tuberías. Y así nos aseguramos de que la utilización de ese agua sea higiénica y segura. Para verificar que este sistema es viable, nosotros mismos decidimos de probarlo haciendo una maqueta en pequeña escala, la cual dio unos resultados óptimos, por lo que no es un sistema extremadamente complicado de fabricar. Basándonos en estudios realizados por equipos de investigación profesionales, una persona suele malgastar una media de 8.000 litros de agua anuales mientras espera a que salga el agua caliente en la ducha. Si implementamos nuestro proyecto en un edificio en el que residan 80 personas, ahorraríamos 640.000 litros de agua al año. Ahora, si implementamos nuestro proyecto en una comunidad de 320 vecinos, al año ya estaríamos ahorrando más de 2 millones de litros, lo que traducido a 5 años serían casi 13 millones de litros. Finalmente, si cogemos 76 urbanizaciones como las dichas anteriormente, ya hubiésemos ahorrado la capacidad del pantano de San Rafael de Navayana en tan solo 5 años. En el mundo habitan más de 7.900 millones de personas. Pues creo que los datos hablan por sí solos. Muchas gracias. Podéis ir. Muchísimas gracias. Os invito a todas las personas que estáis aquí a que visitéis la página web de la Unidad de Cultura Científica, donde además podéis ver todos los trabajos que se presentaron, los vídeos y demás, porque este equipo hoy era difícil presentar en el salón. Es verdad que la ciencia hay que hacerla, hay que contarla, y ellos tengo que decir que lo contaban muy bien en el vídeo que nos presentaron, fue muy bien valorado. Y ahora, Elinka Garcilaso, Irene Cinta, María López, Adriana Márquez y Paula Urbano. Todo vuestro.
Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por recibirnos. Y bueno, en el día de hoy, mis compañeras, bueno, yo soy María, y mis compañeras Paula, Adriana e Irene vamos a estar presentando nuestro proyecto acerca de cómo las algas clamidomonas servirían para reducir la contaminación en el agua. Así que vamos a empezar. Los objetivos son usar la... Los objetivos son usar la alga para absorber el nitrato y el nitrito, que son los principales componentes de los fertilizantes, y que las plantas no son capaces de utilizar al 100%, ya que se suministran al suelo y se quedan acumuladas en los acuíferos. Las clamidomonas reinhardti son una microalga del tamaño de un glóbulo rojo. Realizan la fotosíntesis y se usan para llevar a cabo proyectos de investigación. Gracias a ello se conoce mucho sobre ciencia básica, ya que se ha conocido la ruta del nitrito y nitrato para entrar en la alga. El siguiente factor. ¡Ey! ¡No pasa! Esto os voy a decir una cosa. Y lo podemos charlar luego. Nos suele pasar más a nosotras, ¿sabes? A ellos no les pasa. Nos pasa a nosotras. Bueno, a algunos les pasa también. Pero no pasa nada. Es complicado lo que estáis haciendo. Bueno, en realidad lo hace porque quería más aplausos que nadie. Venga. El siguiente factor en nuestro proyecto es la agricultura. La agricultura se ha desarrollado, por lo que es necesario añadir fertilizantes nitrogenados para alimentar a la población. El nitrato se ha utilizado para los fertilizantes y también para que las plantas crezcan. Estoy muy nerviosa. ¿Podéis leerlo? Contamina cuando cese su uso. Ahora vamos con los materiales que necesitaríamos para llevar a cabo este proyecto. En primer lugar, las algas clamidomonas, ya que sin ellas no podríamos llevar a cabo este proyecto porque son el elemento principal para llevar a cabo el proyecto. Sí. Luego, agua contaminada con nitrito y nitrato y camiones para transportar esta misma para comprobar si realmente se puede descontaminar. Alginato, que es la sustancia en la que las algas vendrían encapsuladas. Jeringa a nivel industrial para encapsular la alga y unos coladores para retirarle esa cápsula a la alga cuando ya estemos avanzando en el proyecto. En la segunda fase del proyecto, cuando ya se haya llevado todo a cabo, necesitaremos un test para ver si el agua realmente se ha descontaminado. Este test funciona de manera que al agua se le aplica un compuesto clorhídrico, que al entrar en contacto con el nitrito y el nitrato, el agua se queda de color rosa. Pero si el agua realmente no está descontaminada, se queda normal, transparente. Y luego ya por último necesitaríamos camiones, medios de transporte, contenedores para retirar todo eso, para retirar todas esas sustancias, esos compuestos que las algas han dejado al morirse, para que las fábricas lo usen, porque como ahora va a explicar mi compañera, las fábricas y la industria pueden usar estos residuos que se han quedado. Ahora hablaremos de la metodología para llevar a cabo nuestro proyecto. Como ha dicho mi compañera, usaremos el agua contaminada con nitrito y nitrato de la agricultura. ¿Qué haría exactamente las microalgas? Pues estas son capaces de reducir el nitrato a nitrito y este se reduce a amonio, elemento que usan estas para crecer. De esta forma estaríamos ayudando a estas por una parte porque crecen y al medio ambiente porque estaremos reduciendo la cantidad de químicos en el agua.
También, como he dicho anteriormente, usaremos el agua contaminada transportada por camiones y la echaríamos a una piscina en la que se encontrarían las microalgas encapsuladas. Estas piscinas también contarían con unos coladores en los que las microalgas se quedarían retenidas y así el agua se podría filtrar para luego poder ser reutilizada. Las microalgas se encontrarían encapsuladas en alginato. De esta manera y al estar en presencia de luz serían capaces de realizar la fotosíntesis y así poder crecer y reproducirse. Tras este proceso, las microalgas entrarían en fase de muerte celular, pero las compuestas que acumulan como lípidos o carotenos podrían ser reutilizadas pues, para cosméticos, por ejemplo. Se espera que después de haber llevado a cabo este proceso, las microalgas sean capaces de reducir la cantidad de nitrato de agua contaminada y así evitaríamos que el planeta se contamine. Además, gracias a ello podemos utilizar la regla de las 3R, reciclar y reutilizar el agua, reutilizar la materia orgánica y reducir la contaminación. Muchísimas gracias por habernos escuchado y por recibirnos. Y también muchísimas gracias a nuestra profesora Mari Carmen, que ha sido la que nos ha ayudado a lo largo de este proceso. Muchas gracias. Bravo. Toma, cariño. Es francamente difícil subirse al escenario y hablar sin papeles. Yo traigo todo el tiempo la chuleta, ¿eh? Mira, mientras que el jurado delibera y toma su decisión, me vais a permitir que traiga los nombres de las personas, de los investigadores y de las investigadoras que este año, dentro de nuestros talleres divulgativos Ingenios en Ruta, visitaron estos centros educativos, visitaron vuestros coles, vuestros institutos y os plantearon los retos. Estos grupos de investigación plantearon preguntas que los coles tenían que responder. Estos son tres de los retos que se plantearon. Y ahí tenéis a Antonio Desta, a Carmen Bellido, a Carmen Flores, Guadalupe Gómez, Javier Caballero, Javier López, José Guerrero, María José García, Manuel Jesús Marín, Ángeles Castillejo, Paula Revenga y Rafael Pimentel. Ya sé que podéis leer, pero la noche de los investigadores y de las investigadoras que en Andalucía celebramos desde hace 10 años en un proyecto en el que trabajamos en red todas las universidades y demás, liderados por la Fundación Descubre, está aquí hoy su directora Teresa Cruz, bueno, pues esta noche va de visibilizar de verdad que le pongáis cara, que le pongamos cara a los hombres y a las mujeres que hacen ciencia en nuestras universidades y en nuestros centros de investigación. Y ahora os voy a contar un secretillo. Habéis visto, ¿eh?, que hay hombres y mujeres. También hay investigadores e investigadoras de diferentes áreas de conocimiento, de diferentes orígenes, que vienen de una ciudad, de otra, de un país, de otro. Porque aunque lo que hemos visto en esta primera edición del Reto del Saber es que la mayoría y todos nuestros finalistas han trabajado en grupos no mixtos, habéis visto un grupo solo de chicos o grupos solo de chicas, esto en ciencia no va bien. La ciencia tiene que ser diversa o no es, no funciona. Necesitamos gente que mire distinto, que piense diferente en la ciencia y en todo. Lo monocolor no es muy eficaz. Eso lo dice la naturaleza, ¿eh? Cuando perdemos biodiversidad es un problema en la ciencia también. Y ahora a ver qué nos cuenta el jurado. ¿Tenemos una decisión? Un momento, me tengo que poner la gafa. Sí. Bueno, insisto en que todo el mundo ha ganado, ¿eh? Que estar aquí, esto es como quienes hacemos carreras populares y demás. Yo ya he ganado a todo el que no es capaz y toda la que no es capaz de correr media maratón, ¿eh? Bueno, pues el tercer premio de esta primera edición del Reto del Saber, que lo va a entregar el director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Rafael Lozano. Rafael, sube con cuidado porque está bastante oscuro. Gracias. Este tercer premio es para el equipo del Colegio Alzair. Mira,
premio, tienes uno para cada uno. Vamos a ver. Espérate. Tercer premio. Son cuatro del tercer premio. Luego ellos tienen su... A ver, vuestros propios certificados, y ahora yo te voy dando los regalos. Tú dale los certificados y ahora yo doy los regalos. Toma. Gracias. En esas bolsas van unas sudaderas chulísimas de la Universidad de Córdoba, que se pueden comprar ahora en la Feria de los Ingenios, este momento publicitario, patrocinado por la Ocotienda. ¡Hay que hacerlo! El segundo premio de esta primera edición del Reto del Saber es para el equipo del Instituto Inca Garcilaso. Entrega el premio... ¡Qué bien! ¡Qué gran aplauso acaba! Esto es el deportivo. María José Polo. Mira, estos son los diplomas. Sí, ¡ay, vaya! Mira, para no haber querido hacer equipo no mixtos, hemos hecho que la única mujer que iba a entregar premio. Toma, esa bolsa, sí. Enhorabuena. Bueno, ¿y ahora qué? A lo mejor se ha quedado el primer premio desierto. Perdonadme. Voy a pedir primero, ¿vale?, para que entregue este primer premio, si es que el jurado ha fallado el primer premio, al presidente del Consejo Social de la Universidad de Córdoba, don Francisco Muñoz Usano. El Consejo Social de nuestra universidad además apoya especialmente este evento de la Noche Europea de los Investigadores, promocionando nuestros patios de ciencia que celebramos mañana. Os invito a quienes no hayáis reservado plaza en alguno de estos patios a que lo hagáis. Tenemos una mesa instalada en la Feria de los Ingenios todavía con algunas plazas poquitas que quedan libres. Don Francisco, cuando quiera. Bueno, y este primer premio de la primera edición del Reto del Saber es para el equipo del Centro de Educación Infantil y Primaria Barahona de Soto. Ellos se han llevado el primer premio. Sí. Momento. Un momento, que yo creo que más que por la bolsa y la sudadera. No la tiréis al suelo, ¿eh? A ver. La bolsa ya. Ahora les doy la bolsa, que si no se va a caer la tablet. A ver cómo hacemos. A ver, quieta ahí. ¿La medalla? ¿Esta es la medalla? Toma, ya la lleva colgada. No os caigáis, ¿eh? Tened cuidado, bajad por ahí.
Ale, a casa. ¿Falta una? ¿Quién le falta? Todo el mundo lleva bolsa, ¿no? Tened cuidado al bajar. Vale. Eso que he hecho con mi mando. Bueno, bueno, bueno. A ver, ahora hay que seguir todo lo que queda con este mismo espíritu. Y de hecho, ojalá la ciencia tuviera este apoyo así todo el día, los equipos de investigación. Necesitamos a la ciudadanía y dándolo todo siempre, ¿eh?, por los equipos. Bueno, volvemos a esto. Ya habéis visto que hay cantera, ¿eh? Hay cantera de sobra para celebrar otros 50 más. Yo me he propuesto preguntarle a ella su secreto y a ver si puedo yo celebrar y presentar la gala del centenario de la universidad, ¿por qué no? Ahora vamos a la cantera más cercana, a los investigadores y las investigadoras que inician ahora su carrera científica en nuestra universidad y que cada año en esta misma gala vienen y nos cuentan sus tesis doctorales en este certamen de monólogo. No es fácil, porque la ciencia hay que hacerla y hay que contarla. 3 minutos van a tener, no 5, 3 minutos tienen los finalistas y la finalista de nuestro certamen Cuéntame tu tesis. Vamos a empezar con Zahra Nazemi. Zahra es una mujer iraní. Ser mujer en Irán en septiembre de 2022. A quienes vivimos en democracia nos puede parecer ciencia ficción, pero hay lugares en el mundo en el que la libertad de expresión y pensamiento son sencillamente una utopía. Por conseguir esa utopía, por alcanzar esa utopía, luchan miles de mujeres acompañadas por miles de hombres en este momento en Irán. Y no es fácil, lo hacen en protesta y tras el asesinato de Mahsa Amini, una joven de solo 22 años, cuyo delito fue no colocarse bien el velo. Las mujeres y los hombres iraníes son ciudadanas y ciudadanos que luchan contra la tiranía de su gobierno. Nada nuevo en el horizonte, tampoco en las democracias, cuando los políticos olvidan que el poder es de la ciudadanía. Ellos solo lo ostentan por delegación, están deprestados. Voy a pedirles ahora que no utilicen sus teléfonos móviles, es por seguridad de Zahra. Ella va a salir a escena y no va a llevar el velo, así que por favor no toméis imágenes de ella, le encantaría poder hacerlo y hacerlo libremente. Bueno, Zahra, que investiga bajo la codirección del profesor Gabriel Laguna de la Universidad de Córdoba, lo hace en nuestro Departamento de Estudios Literarios y Filológicos y es una de los cientos de investigadores y de estudiantes extranjeros que comparten con nuestro equipo su talento y su conocimiento. Ya lo decía antes, esa investigación diversa con gente de diferentes orígenes. Pero ¿de verdad somos culturalmente tan diferentes? Creo que Zahra tiene algo que contarnos al respecto. Zahra, cuando quieras. Buenas tardes. Fran, ¿tú? Sí, tú. ¿Te ha pasado alguna vez que te estás quejando del mal tiempo, un examen duro o de un profesor estricto y tu abuela te dice, ay hijo, te lo estás tomando tan en serio, la vida es corta, carpe diem? Sí. ¿Alguna vez tu novio te ha sugerido que la acompañes a comprar un vestido para una fiesta, mientras que en realidad odias comprar ropa, pero como la quieres tanto, dices, contigo al fin del mundo? O ¿te ha pasado alguna vez que tu novio te compra un perfume barato de Mercadona por tu cumpleaños, porque en estos momentos le cuesta un poco encontrar trabajo, pero tú le quieres animar y le dices, no te preocupes amor, contigo pan y cebolla?
Bueno, estas son algunas de las expresiones que usamos en nuestra vida diaria sin pensar nunca en sus orígenes y funciones. Lo creo, ¿o no? De esto se trata mi tesis. De hecho, estas expresiones no solo se usan en España, o en Córdoba o en Andalucía, sino que curiosamente tienen su origen en la literatura clásica griega y latina. Así que puedes encontrarlos en la Ilíada de Homero, en las Metamorfosis de Ovidio, incluso en la tragedia Fedra de Séneca, que es de Córdoba, ¿no? Esto demuestra que somos criaturas literarias. Literalmente hablando, estas expresiones que provienen de la tradición clásica se denominan tópicos literarios. Nacen en la literatura clásica y continúan apareciendo en la literatura moderna o en la cultura contemporánea, como las películas o canciones. Por ejemplo, escuchas una canción de Rafael, que por cierto es mi cantante favorito. ¿Estar enamorado es? Pues bien, se trata de un tópico clásico que utilizó Virgilio a mediados del siglo I a.C. Cuando supe esto, me encanta aún más la canción. En mi tesis, estudio el desarrollo de los principales tópicos clásicos en el teatro estadounidense del siglo XX, concretamente en las obras de Eugene O'Neill, como Deseo bajo los olmos o A Electra le sienta bien el luto. También examino su presencia en las películas producidas a partir de esas obras para mostrar que los tópicos literarios continúan persistiendo en nuestra vida actual. De esta manera, cuando conocemos lo que escuchamos o leemos, lo apreciamos más y podemos usarlo con más propiedad. Para mí, ahora las obras de O'Neill y la literatura moderna en general tienen un significado diferente, más profundo, porque examino cómo están influidas por la cultura clásica y trato de mostrar esto en mi tesis. Bueno, soy Sara, acabo de llegar de Irán y me gustaría dedicar esta presentación a las mujeres de mi país. Muchísimas gracias. Pues vamos a brindar por las mujeres iraníes y vamos a seguir, por supuesto, de fiesta. Nos hemos puesto serios un momento, pero estábamos de fiesta, de cumple, ¿no? Ya hemos soplado las velas, hemos tenido regalos, por aquí nacen así, ¿ves? Ay. Y toca el brindis. Y Francisco Martín, del Departamento de Química Agrícola de la Universidad de Córdoba, va a ser quien nos traiga ese brindis. Fran, cuando quieras. Y puedo. Ahí viene. Análisis del proteoma, del volatiloma, de nuevas cepas de levadura silvestre con mejor aptitud enológica para afrontar la adaptación de la enología frente al cambio climático. ¡Ea! Ese es el título de mi tesis. Y parte de una batalla campal. Por una parte, el cambio climático, sequía, falta de lluvia, panorama apocalíptico. Y por otra parte, el sector de la viña y el vino, que como dicen los romeros de la Puebla, el vino que tiene el vino, que alegra las penas mías. Pues si juntamos esto con esto, y cada vez va a ir a peor. Tenemos que actuar. Por una parte, surgen algunas soluciones caras, como la construcción de invernaderos. Pero, por otra parte, tenemos nuestras pequeñas aliadas, las levaduras, una solución barata. ¿Por cuál nos decantamos? Obviamente. Pues sí, desde hace un tiempo, las levaduras y yo nos hemos convertido casi en una familia. Saccharomyces cerevisiae, querido público, Saccharomyces cerevisiae. Nuestro equipo de investigación, compuesto por enólogos, químicos y microbiólogos y microbiólogas, Vitenol, apuntadlo bien, tenemos un convenio con la zona vitivinícola de Vilafranca del Penedès, entre otras, en el que hemos decidido estudiar unas levaduras que como esta, pero que son propias de esta región y que
puedan fermentar bien vinos en condiciones de cambio climático. Pero además les hemos puesto un reto. Y es que por aquí viene una levadura ya comercial muy chula diciendo, oye, oye, que yo también resisto el cambio climático y además puedo fermentar todos los vinos que quiera. Para que estas digan, no, no, perdona, escolta, son catalanas. Es que los vinos que nosotros fermentamos poseen el seu sabor y el seu aroma único y diferente de cualquier otra zona. Y no les falta razón, no es lo mismo un Montilla Moriles que un Ribera del Duero, ¿verdad? Pues ese es mi objetivo, estudiar si alguna de estas proteínas autóctonas son capaces de fermentar igual o incluso mejor que la otra comercial, para preservar la identidad de los vinos. ¿Cómo lo hago? Pues poniéndolas a trabajar. Tan fácil como darles de comer, les damos mosto con una cantidad mayor de azúcar y una pequeña dosis de antimicrobianos para ponerle condiciones semejantes al cambio climático. Una vez que convierten el mosto en vino, antes de bebérnoslo, pues estudiamos primero y comparamos lo rápido que lo han hecho. Después analizamos su volatiloma. El volatiloma, los compuestos aromáticos que le dan ese aroma embriagador al vino. Y lo relacionamos con su proteoma, es decir, las proteínas que de esas levaduras que se expresan o no en esas condiciones. Y ya estamos muy, muy cerca, de verdad, estamos muy, muy cerca. Vamos a conseguir ya una levadura superfermentadora y vamos a abrir nuevas rutas para nuevas zonas vitivinícolas. Pero mientras tanto, os pido a todos que me ayudéis cuidando el medio ambiente, me dais un poquito más de tiempo y mientras tanto, vamos a brindar. Porque no se acaben los vinos de calidad. Un brindis por la investigación, por los vinos y por la ciencia. ¡Salud! Bueno. Gracias. Bueno. Sí. No sabemos si el vino de Fran estaba muy bueno o no. Por si queréis, la cafetería está abierta esta tarde. Es el turno de Daniel Lagal. Mirad, la última vez que le dimos un micro a Daniel en una noche europea de los investigadores fue el año pasado. Nos acabó llamando viejas a todas las que estábamos allí. ¿Vale? Entonces, bueno, no pasaba nada. Estábamos en un bar, le perdonamos. Pero le hemos vuelto a dar una oportunidad. Les presento a Daniel Lagal, todo un experto en envejecimiento celular. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir y darme esta oportunidad, porque la verdad es que mis amigos ya no escuchan cosas de mi tesis, han dejado de escucharme. Entonces, bueno, no os preocupéis, van a ser solo 3 minutos. Yo trabajo con una proteína que se llama peroxirredoxina 6, o también conocida como PRDX6. ¿Sabéis qué pasa? Que nosotros ponemos nombres difíciles para que en verdad pues parezca más interesante. Pero no, os juro que en este caso es verdaderamente interesante, porque esta proteína tiene dos actividades. Una actividad peroxidasa y otra actividad fosfolipasa 2, independiente de calcio. Ahora entendéis por qué mis amigos ya no me escuchan, ¿verdad? Pues bien, para evitar daros la chapa, me voy a centrar solo en la actividad peroxidasa. Y es que esta proteína funciona al igual que los antioxidantes que tomamos en nuestras dietas, como arándanos, frambuesas, zumo de naranja. Ya no va sonando un poquito más, ¿verdad? Pues bueno, estos antioxidantes y esta proteína luchan contra el estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo está bastante presente en nuestras vidas. Por el hecho de estar en esta sala respirando, eso nos causa estrés oxidativo. Y las consecuencias, pues bueno, a ninguno nos gustan, os lo puedo asegurar. Es que nos volvamos más viejos. Bueno, perdón, Elena, más mayores. Pero podemos llegar a pensar, si aumentamos las cantidades de esta proteína en nuestro cuerpo, no podemos lucir como más jóvenes, más guapos, incluso pues más sexys. Pues bueno, esta estrategia lo que pasa es que ya no la han copiado. Y no, obviamente no han sido los de la Isla de las Tentaciones. Han sido las células del cáncer. Las células del cáncer saben que si aumentan la cantidad de esta proteína, se van a volver más resistentes, van a crecer más e incluso van a adquirir cualidades que antes no tenían, como es la movilidad. Y si adquieren movilidad, pues la verdad es que estamos bastante jodidos, porque eso da lugar a metástasis.
Es cierto que no es la única estrategia que estas células pueden seguir. Ojalá, porque con los 4 años que yo llevo de tesis yo me volvería rico y ni siquiera me tendría que preocupar del precio de la jodida gasolina. Pero lo que sí que estoy descubriendo es que es un punto bastante importante en el jeroglífico de la metástasis. ¿Y cómo he descubierto esto? Pues bien, me paso el día en el laboratorio mirando con el microscopio si las células se mueven más o se mueven menos. Es verdad eso que dicen, que hay gente para todo, ¿eh? Pues bien, gracias a estos experimentos y a mi buena relación con el oculista, estoy intentando desarrollar un tratamiento contra el cáncer de hígado, disminuyendo en él los niveles de esta proteína. En definitiva, pararle los pies a estas células del cáncer. Bueno, pues eso, os lo dije, 3 minutos. Muchas gracias. Os he presentado a Daniel como el gran experto en envejecimiento, pero en realidad si hay alguien que esta noche se vaya a subir a este escenario y sea capaz de valorar el paso del tiempo, es nuestro zooarqueólogo, Yago Guillamón. Ahora os lo explica él, ha dicho alguien que ahora os lo cuenta. Semirataurum urbium cadavera. Análisis de restos faunísticos procedentes de espacios públicos en abandono reconvertidos en vertederos de intramuro. Esta es una frase en latín que hace referencia al paulatino abandono que sufrieron muchas ciudades durante la crisis del siglo III después de Cristo, una crisis socioeconómica y política que tuvo lugar en el Imperio Romano en esta época y que afectó principalmente a las provincias más alejadas del núcleo del imperio. En este contexto, Torre Paredones, un yacimiento situado entre Baena y Castro del Río, se postula como uno de los mejores para comprobar el efecto que tuvo esta crisis. Es más, ya se ha podido comprobar algunos de estos efectos, como por ejemplo en las sucesivas fases de abandono del maquelum o mercado, o también en el abandono de sus termas públicas. Porque sí, Torre Paredones, a pesar de ser un pequeño pueblito, tenía hasta 3 termas públicas que su ciudadanía podía disfrutar de forma completamente gratuita. Pero sabemos que al menos una de ellas, las Termas de la Salud, fueron abandonadas, expoliadas y posteriormente reconvertidas en un vertedero donde la ciudadanía arrojaba los restos del plato o de la matanza. Sí, se puede decir que mi trabajo es jugar con animales muertos de un vertedero de hace 1600 años. Pero hay algo más que hace importante a Torre Paredones, y es su situación geográfica, en medio de la campiña cordobesa, alejado de las principales vías de comunicación fluvial. Es allí donde podemos comprobar de forma más efectiva cómo afectó la crisis a su principal motor económico, la ganadería. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo sabemos qué clase de relación tenían los habitantes de Torre Paredones con sus animales hace 1600 años? Pues tenemos varias vías. La primera de ellas sería realizar una catalogación completa de los restos faunísticos encontrados en las Termas de la Salud, como ya he dicho, convertidas en un vertedero. Esto pasaría por entender de qué animal proviene ese resto, cómo ha muerto ese animal, con qué edad fue sacrificado o si era un macho o una hembra. Lo segundo, es importante entender el uso que hacían los habitantes de Torre Paredón de sus animales. Si su ganadería se centraba en el cerdo, en la oveja, en la cabra o en la vaca, si esta última era un animal de consumo, o bien su fuerza era utilizada en las labores agrarias, o si los escasos ciervos que sabemos que cazaban provenían de los bosques mediterráneos, de los que ahora solo quedan los olivos que vemos cuando vamos en el coche. También sería interesante constatar la presencia de animales que, por su procedencia, se situasen en lugares muy alejados del enclave, como pueden ser, por ejemplo, animales de vida marina. Estamos hablando de atunes que viniesen en salazón o de ostras, porque sí, en Torre Paredones, hace 1600 años, la gente podía degustar unas buenas ostras. La tesis se encuentra en pañales, pues acaba de empezar, pero ya empezamos a atisbar datos como patrones de sacrificio, relaciones entre machos y hembras, y sí, he hallado conchas de algunas ostras. Así espero poder traeros estos datos en un futuro y así poder seguir contándoos mi tesis. Muchas gracias.
Hemos hablado mucho esta tarde de la diversidad en la ciencia, de los equipos científicos y demás, y ahora nuestra penúltima finalista, Carolina, una bioquímica, Carolina Viello, pues me vuelve a dar el pie para ejemplificar y visibilizar esa diversidad. Mirad, Carolina llegó hace unos años a Córdoba con una beca Erasmus, y a pesar de ser cincuentones debimos gustarle, porque ha hecho todo su posgrado en nuestra universidad, está a punto de acabar su tesis. Carolina, cuando quieras. Hola, buenas tardes, soy Carolina, encantada de estar con vosotros esta tarde. Hoy vengo a hablar de la bioremediación de residuos industriales con metales pesados y otros contaminantes por bacterias. ¿Qué tal? ¿Qué os parece? Un tema difícil, ¿verdad? ¿O parece que estoy hablando en polaco? Por eso, os quiero presentar otro punto de vista. Vamos a ver, vosotros coméis arroz, ¿verdad? ¿O pescados como atún y salmón? ¡Claro! Pero ¿sabéis que en estos productos podemos encontrar unas pequeñas concentraciones de arsénico y de mercurio? Y aquí entran mis superhéroes, mis maravillosas bacterias, que poseen una gran tolerancia de la... que poseen una gran capacidad de tolerar y de transformar los compuestos tóxicos presentes en nuestro medio ambiente. ¿Y cómo lo hacen? Gracias a la evolución, los microorganismos han desarrollado diferentes mecanismos de detoxificación para defenderse. Estos mecanismos se basan en las agrupaciones de los genes. ¿Qué son los genes? Vosotros sabéis. Los genes son como unos códigos, unas pequeñas trozos de información que codifican varias proteínas y varias enzimas que permiten transformación de los compuestos muy peligrosos a su forma menos tóxica. Mi trabajo, entonces, por cierto, estoy trabajando en laboratorio. Para todos vosotros que nunca habéis estado, el laboratorio es como una cocina, pero mucho, mucho más grande y un pelín más peligrosa. ¿Por qué? Porque vosotros cuando cocináis con aceite, ¿verdad? Y especias, pues yo no. Yo estoy añadiendo mercurio, cianuro, arsénico. ¿Os podéis imaginar por qué mi novio no me quiere ver cerca de la cocina? Entonces, mi trabajo se trata de llevar las bacterias a su límite para ver qué resistente están a los diferentes compuestos tóxicos. Entonces, en general, estoy cultivando mis bacterias con varias concentraciones de metales pesados y otros contaminantes para poder monitorizar su crecimiento y después analizar su metabolismo. Gracias al análisis proteómico y el análisis por QRT-PCR de la expresión de los genes, muy famoso ahora por el tema de COVID, me convierto en Ant-Man, el hombre hormiga, o conocéis, ¿verdad? De la película esa de Marvel. Me meto dentro de la célula para buscar los mecanismos inducidos por la presencia de los contaminantes en el medio de la bacteria. Y así, poco a poco, aplicando un ensayo de muchísimos errores, estoy investigando cómo bacteria se adapta, cómo cambia su metabolismo para poder crecer lo mejor posible en estas condiciones tan difíciles. Y después, para aplicarla para la limpieza de nuestro mundo, para la bioremediación. Espero que haya sido suficiente y, lo más importante, interesante para vosotros, que tengáis una ligera idea sobre de qué trata mi trabajo. Muchas gracias. Bueno, y ahora nuestro último finalista. Habéis visto a Sara, habéis visto Sara viene de Irán, Carolina de Polonia. Bueno, pues además de importar personas con talento de otros países, también exportamos. Nuestro último finalista es Manuel Anguita, está en una estancia de investigación en Bélgica y desde allí nos ha mandado una original manera de contarnos su tesis. Atentos. Hola, buenas. Perdonad que no esté presente el día en el que debuto, pero he cogido mi macuto y estoy de estancia en un instituto. Y desde aquí os vengo a contar mi tesis como un gran fruto. Y aunque suene un poco bruto, también hay que ser astuto, porque a ver cómo computo 4 años en 3 minutos.
Mi tesis se centra en el olivo, que aunque pueda ser decorativo y suene tentativo, no tiene solo ese uso exclusivo. De hecho, este cultivo puede llegar a tener un uso muy sorpresivo. Y es que sus productos lo usan todos los hablantes, ya sea como lubricantes, conservantes, pero sobre todo en restaurantes, cualquier persona galante. Y aunque no esté muy bollante, cocinar con aceite de oliva es de gente brillante. España es el primer productor del mundo, tenemos un liderazgo rotundo y desde mi jaén más hondo y profundo, yo mismo secundo y difundo que el mar de olivos sea reconocido como patrimonio hasta en el inframundo. Sin embargo, el olivar está amenazado con todo lo que vale, debido principalmente a dos patógenos vasculares, que no tienen rivales y se multiplican a raudales, originando síntomas similares y que tras su paso dejan verdaderos solares. Un patógeno es el hongo Verticillium Dalii, que se transmite por el suelo causando un gran revuelo y colonizando la raíz sin consuelo, originando lo que se conoce como verticilosis, que se caracteriza por una fuerte clorosis y una marcada necrosis si está presente a altas dosis. Por otro lado se encuentra la bacteria Shigella fastidiosa, que no es ninguna diosa, y aunque suene graciosa, es una bacteria muy furiosa, rabiosa y perniciosa. Pues se transmite por insectos, que van directo a la savia por distintos trayectos, originando lo que se conoce como el síndrome de decaimiento rápido, y cuyos efectos se ven perfectos y sin miramiento, ya que para ver el chamuscado foliar no hay que ser ningún experto. Existen diversas medidas de control, y no voy de farol, es que esto es un juego de rol, donde hay que matar al troll y no irse de perol. Y no son unas medidas banales, ya que se pueden usar plantas resistentes nacionales que con técnicas tradicionales y conocimientos descomunales podrás verlas crecer desde los ventanales de rabanales. O también se pueden controlar las importaciones, poniendo limitaciones y regulando las plantaciones para que los propietarios no pierdan sus reputaciones y que luego no haya imputaciones. Pero en mi tesis me centro en un uso revolucionario, acabar con estos patógenos de un modo extraordinario. Y no es que yo sea un visionario, sino que con el apoyo de mis directores quincuagenarios estamos desarrollando un enfoque multidisciplinario, siguiendo técnicas moleculares y de cultivo ordinario y desarrollando protocolos rutinarios para que las bacterias ganen la batalla como legionarios y no se quede en algo imaginario. Así, os lo podré contar en cualquier otro seminario donde las tenga patentadas con un simple cuestionario. De esta manera podré vivir bien como cualquier funcionario y, ¿por qué no?, hacerme millonario a golpe de talonario. Muchas gracias. Lo de vivir bien como cualquier funcionario yo no lo acabo de tener muy claro, ¿eh? Porque empleados públicos tenéis ahí un montón y podéis preguntarle. Bueno, ha llegado el momento de que el jurado delibere tranquilamente, vuelve a haber nivel, van a tener que discutirlo y entre tanto voy a dejar con un breve resumen de las actividades que, madre mía, se va ese fondo que daba mucho susto. Están escapando. Os voy a dejar con un resumen de todas las actividades que durante todo el año, durante todo el curso 2021 y 2022 ha organizado la Universidad de Córdoba para hacer lo que estamos haciendo hoy, lo que estamos haciendo durante todo este mes, que es acercar la ciencia a los ciudadanos y a las ciudadanas. Os dejo con este resumen de solamente este año, aunque ya os he dicho que cumplimos 10 y es mucho lo que hacemos, gracias. Por supuesto, al trabajo y a la generosidad de los investigadores y las investigadoras de la Universidad de Córdoba. No es solamente momentos eureka, no solamente está para solucionar ya inmediatamente. De un cultivo de alga con el compuesto que hacen que se pongan sólidas. ¿Cómo podemos luchar contra los prejuicios que tiene la matemática en la sociedad? El proceso es muy parecido a cómo se abre cuando abrimos o cerramos una cremallera. ¿Qué ciencia detrás de echarle bicarbonato a las verduras?
anda, pues al elegir las patatas hay ciencia. O ¿por qué el tomate de antes le sabía mejor a mi abuela que el de ahora? Ah, pues mira, hay una explicación científica ahí. Hemos propuesto a los alumnos leer esta novela, ¿no? Y hemos tenido pues reacciones muy, muy, muy positivas. De alumnos que se interesan más, no te voy a decir por la asignatura, pero al menos su curiosidad matemática se despierta de alguna forma. Y eso a mí me ha inquietado siempre, porque entiendo que no se puede hablar de derechos, no se puede hablar de convivencia, no se puede hablar de derechos humanos, sin tener presente la realidad de los cuerpos y la realidad de la educación. La ciencia es cultura. Volvemos a celebrar el 11 de febrero. El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La Universidad de Córdoba está evaluando los fenoles y otros compuestos bioactivos del residuo de la extracción de aceite de oliva de 43 variedades de olivo. Es que nos hacen preguntas. En fin. Descubren un mosquito que te puede dejar embarazada de un solo picotazo. Esta es de las primeras cosas que nos preguntaban en Maldita Ciencia. Empezar con un canto a las señoras, aunque fueran muchas de ellas señoras cis hetero, porque yo no entiendo mi lucha, la lucha LGTBIQ+, sin la lucha feminista. Creo que van de la mano, creo que son complementarias y creo que una sin la otra no se puede tener. Perdamos el miedo a la naturaleza. No os quiero engañar, alguien nos lo tenía que decir, a la naturaleza no le caemos bien. Ese es el resumen del trabajo realizado por esos casi 400 investigadores e investigadoras que han participado en esas 189 actividades, pero es el resumen del trabajo diario y oculto casi siempre de las personas y del equipo que integra la Unidad de Cultura Científica. Pablo Hinojosa, Silvia Márquez, María Sánchez, Marta Baena, en un tiempo especialmente en esta noche que nos ha echado una mano, y David Sánchez, son ellas las personas que está detrás de todo esto. Yo voy ahora a pedir el veredicto y voy a pedir ahora sí al rector de la Universidad de Córdoba, don Manuel Torralbo, y al consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía que suban para ser quienes entreguen los premios. Yo los leeré desde allí y los entregamos. A ver. Vamos a ver. Veniros aquí y sí, yo lo leo y os doy el diploma. Primero, el tercer premio de este certamen de Cuéntame tu tesis es para Francisco Martín. Acabo de meter una pata enorme. Esto va a pasar a la posteridad por el décimo aniversario y el 50 aniversario. Vete a tu sitio. Este ha sido mi minuto de gloria. El tercer premio. Ahora es cuando tenés que apagar el teléfono. El tercer premio del certamen Cuéntame tu tesis es para Carolina Viello. El tercer premio. Este lo he dicho bien. Dámelo en el orden que te veo.
momento más glorioso. El segundo premio del certamen Cuéntame tu tesis es para Sara Nacemi. Sí, el primer premio es para, venga, todo el mundo, ¿no? Conmigo. ¿Para quién es el primer premio? Para Francisco Martínez. Es que lo he leído al revés. Ahora sí. Muchas gracias, Francisco. Os prometo que yo he bebido el mismo vino que él, este de así, por ahora. Tiene la palabra el señor consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía. Muchísimas gracias. Al lado del día. Muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias a tu equipo por, una vez más, preparar esta maravillosa Noche Europea de los investigadores y de las investigadoras. Tengo que confesar que cuando subió Fran a recoger su tercer premio, le dije, joder, me ha encantado, te hubiera votado para el primero. Lo puedes decir, no me equivoqué, ¿eh? Con lo cual tengo todavía un poco de ojo. Encantado de estar aquí hoy de nuevo con vosotros, de estar de nuevo en mi universidad, en un día tan especial para la comunidad universitaria y para la comunidad científica como es esta Noche Europea de los Investigadores y de las Investigadoras, en la cual además estoy encantado de ver tanta cara joven. Un placer, es un orgullo ver tanta cara joven, y te felicito, Elena, a ti y a tu equipo, desde luego, pues por esta iniciativa de tener aquí al futuro de nuestra sociedad, al futuro de España y de esos investigadores. Y desde luego darle la enhorabuena a los que han subido, a esos tres grupos, esos 12 jóvenes investigadores e investigadoras que han subido aquí arriba y que le han echado valor. Os tengo que confesar, bueno, habéis visto que Elena también se ha equivocado. Pero yo también el otro día, yo me equivoco con mucha frecuencia, y antes lo hablaba con el rector y lo decíamos, mira que llevamos años nosotros en esto de subirnos a un escenario, de coger un micrófono, y las mariposas del estómago nunca se te van. Posiblemente el día que se nos vayan las mariposas del estómago deberíamos dedicarnos a otra cosa. Y por eso digo que no pasa absolutamente nada cuando uno tiene ahí un pequeño desliz. En absoluto, yo el otro día lo tuve en Almería, estaba haciendo la presentación de las autoridades que estaban en la inauguración de curso, y me quedé pillado en una en la que no sabía cómo dirigirme a ella. Bueno, pues fueron unos segundos, largos segundos, los puedo asegurar, pero que no pasa absolutamente nada. Lo importante es tener la valentía de subir aquí, lo importante es tener las ganas que habéis tenido de desarrollar vuestro trabajo, de afrontar esos retos que os han planteado, que son los retos hoy día, son los grandes retos de la humanidad. Cómo hacer nuestra agua, nuestros alimentos más sostenibles, cómo poder restringir el consumo de agua que habéis hecho frente a una sequía que, como sabéis, tenemos ahí y que es un problema. Porque la ciencia, en definitiva, de lo que se trata es de resolver los problemas de la sociedad. A veces de una forma urgente, de unas veces de una forma inminente, como fue con la COVID, con unas vacunas que se desarrollaron de una forma muy rápida y también un poco rara, pero rápida, sobre todo rápida. Esas vacunas, por cierto, no las inventó Pfizer ni las inventó ninguna de esas casas comerciales. Esas vacunas
se inventaron en las universidades, esas vacunas se inventaron en centros de investigación y no se inventaron porque sí, se inventaron porque antes, mucho antes, había habido personas que habían estado investigando en esos temas y habían ido generando conocimiento que llegado el momento permitió su aplicación. Y es importante que tengamos en cuenta que esa investigación que realizamos, esa investigación que hoy realizáis y que espero que realicéis dentro de no mucho, esa investigación puede tener una aplicación hoy, pero también puede tenerla dentro de 20, 30 o 40 años y salvar muchísimas vidas, como ha pasado con las vacunas. La investigación es generar conocimiento, la investigación es abrir nuevas fronteras, la investigación es que estos jóvenes que hemos visto hoy aquí, muchos, vaya, más que jóvenes, niños y niñas, sobre todo niños y niñas, pues que estén ilusionados con la investigación y que tengan ese gusanillo que os puedo decir que una vez que te entra en la sangre es muy difícil de dejar. Además, como decía, han habido tres temas en esos jóvenes premiados, dos con temas de una gran actualidad y que van a los retos del presente y del futuro, y un tercero, ha sido el equipo ganador, venían con bata, jugaban con ventaja, venían los tíos súper preparados y además trataban un tema que era de veterinaria, que también es la profesión de este investigador y ahora casualmente consejero, con lo cual también iban ahí con una apuesta importante. Creo que en definitiva, como digo, el transmitir, el divulgar, el difundir la investigación como se está haciendo por parte de la Universidad de Córdoba, de mano de la Fundación Descubre, y doy la bienvenida hoy a su directora y a su director de comunicación, pues la verdad es un auténtico lujo. Y compartir, viendo también no solo que hay mucha cantera de futuro, sino también cantera de presente, como todos los que habéis presentado hoy vuestra tesis. Todos merecéis ganar, un auténtico lujo. Vero escenificar, desde luego, si no la ciencia nos da para comer, el teatro, creo que sí puede daros para comer. Os animo a que trabajéis las dos vías por lo que pueda pasar. Y en cualquier caso, agradecido enormemente también porque nos acompañe hoy y haya participado en este acto el presidente del Consejo Social, el delegado con competencia en Universidad de Investigación e Innovación, querido Pepe, el director general de Coordinación Universitaria, que estaba jugando con el móvil mientras que yo hablaba, y, como no, el director del IESA, del Instituto del CSIC en Córdoba, uno de los institutos del CSIC en Córdoba, querido Rafa, una alegría volver a verte, y como no, a mi rector, a Manolo Torralbo, una alegría, y además verlo tan joven soplando una tarta de 50 aniversario. Muchísimas gracias a todos, que sigamos entre todos trabajando, apoyando la ciencia, apoyando la investigación y apoyando su divulgación, y sobre todo haciendo consciente a la sociedad que el investigador investiga por el bien de todos nosotros, no investiga solo por su propio currículum ni por su propio desarrollo personal. Investiga y trabaja para toda la sociedad. Muchísimas gracias. Cierra el acto el rector de la Universidad de Córdoba, don Manuel Torralbo. Querido consejero, querido presidente del Consejo Social, delegado, director general de Coordinación Universitaria, director del IESA, presidente y representante de los estudiantes, bienvenidos también a este acto bonito de la Noche de los Investigadores. Queridos vicerrectores que nos acompañáis del equipo y Fundación Descubre, y queridos miembros del equipo y jóvenes doctores ya. Bueno, yo creo que todos conocemos y todos sabéis que la Universidad de Córdoba tiene una característica que es muy buena en investigación. Yo creo que eso lo ha dicho el consejero, lo ha dicho muchas personas, lo dicen muchos estudios y bueno, podemos presumir de tener una buena universidad en investigación. Hace 10 años no se hacía tanta divulgación y bueno, pues llegó una periodista joven que estaba en el gabinete de comunicación y en su momento, esa joven es Elena Lázaro, convenció a los que estaban en ese momento en el equipo de gobierno de que había que crear la unidad de cultura científica. Qué bonito nombre, ¿verdad? Yo creo que esa unidad no ha parado de inventar, de innovar, de darnos sorpresas cada día que venimos a este acto. Yo he venido muchas veces y he coincidido, siendo el consejero rector también con él muchas veces en este acto, y siempre nos sorprende. Y claro, hoy nos ha sorprendido con esa tarta
de 50 años, yo unos poquitos más de 50, no 50, como decía el consejero. Pero también os digo, nos ha sorprendido, ¿habéis visto la foto? Ese era yo el de la foto, ese era jovencito. No sé de dónde ha sacado la foto Elena. No lo sé de dónde la ha sacado, ella sabrá. Eso es investigar, eso es averiguarse la vida. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenéis que hacer todos los jóvenes que tenéis inquietud y os hacéis preguntas y queréis hacer algo diferente. Bueno, Elena, la Unidad de Cultura Científica tiene salud, tiene 10 años, le quedan muchos años por recorrer hasta los 50, pero desde luego seguimos apostando y seguimos trabajando para que la unidad tenga los mejores éxitos. Todos sabéis, y si no lo digo yo, que la unidad es un referente en España, es un referente en Europa. A Elena la llaman para que cuente qué hacemos, cómo hacemos la divulgación científica en Córdoba. De eso nos sentimos orgullosos. No es que yo haya llegado y ya la estén llamando, al contrario, lleva ya varios años donde la están llamando. Bueno, os tengo que felicitar a todos los jóvenes y a los menos jóvenes, porque sois jóvenes también. Desde luego los de la bata han venido, como decía el consejero, bien preparados. Está bien la escenificación, hay que preparársela también, eso hay que currárselo. Pero yo, el consejero ha hablado de varios de los temas que han salido en los retos, y yo en este caso soy matemático. Los retos de los matemáticos son mucho más básicos. ¿Creéis que no influye la matemática en la investigación, en los resultados? Mucho más de lo que os podéis imaginar. Lo que pasa es que no es una investigación tan aplicada como podíamos imaginar. Pero desde luego, la matemática, os animo a que también investigáis matemáticas, porque es muy necesaria para la informática, para la medicina, para muchas ramas de la ciencia que os van a ser siempre muy útil. Y voy a acabar, porque tenemos que irnos ya a pasearnos y ver, estar con los stands de los investigadores. Un reto para los jóvenes. Un juego para que juguéis entre dos amigos, un amigo, una amiga, entre un padre y una madre, como queráis, entre uno y su padre y su madre. Y el juego se llama Llegar a 100. Empieza uno de ellos, el que queráis. Empezáis por un número, del 1 al 10. Y después le vais sumando un número también, del 1 al 10, el que vosotros queráis. Y así vais sumando. Gana el que llegue a 100. Claro, a veces el juego puede ser que sea fortuna y que llego a 100 yo y gano, o puede que haya una estrategia ganadora. Ese es el reto, averiguar cuál es la estrategia ganadora para llegar a 100 y siempre ganar. Ahí tenéis el reto, divertiros con la ciencia, divertiros con la matemática y con cualquier otra ciencia. Muchas gracias. Pues ahora a la feria, a divertirse, a pasarlo muy bien y a disfrutar de todo. Vamos a hacer la foto aquí fuera, en la fachada principal del edificio, ¿vale? Todo el que quiera que se venga, ¿no?